Bueno, egunon denori eta mila esker etortzeagatik. Gaur aurkeztera goaz Kultur Dealers programaren laugarren edizioa. Eta bueno, dakizuenez Kultur Dealers, bueno, Kultura Departamentuak bultatzen du ekimen hau eta bere garapenean Robin Komunikazioan enterpresak parte hartzen du. Eta bueno, gurekin dakago Beñat Muñoz bere arduraduna, egunon Beñat. Edizio honetan, Kristina Nea fundazioak ere parte hartu du. Ze iaz bezala, okasionetan gai bat proposatu baitegu. Klima aldaketa, hain zuzen, eta Kristina Nea fundazioaren laguntza izan dugu apostu honetan. Bueno, espero dugu gurekin etortzea Jose Maria Hernández, bere zuzendaria, baina, bueno, haber, agertzen den. Programaren helburua sormen literarioa sustatzea da eta nolabait kalera eramatea. Eta horretarako Kultur Dealers programa parte hartzegune bat irekitzen du eta aukera ematen dio edonori mikrokontakizunak bidaltzeko. Mikrokontakizunen guztien artean selekzio bat egiten da bi fasetan. Lehen fase batean ez profesionala den epaimahai bat. Eta bigarren fasean epaimahai profesionala eta okasionetan parte hartu dute Kiskitza Ugarteburu eta Juan Belazquez. Ia 100 mikrokontakizun hautatuak izan dira. Irabazlea euskeraz leio bat esperantzari, Maite Arrutiarak estain egia, zorionak eta ongi etorri. Eta irabazlea erderaz ganaderia humana Marcos Alonso Díaz egia, zorionak eta ongi etorri baitxere. Bihartik aurrera erabilgarri egongo dira mikrokontakizunak irai arte. Eta, bueno, dakizunez, makinak lurraldeko leku desberdinetan egongo dira hain zuzen. Donostian, Zarautzen, Tolosan, Zumaian, Orion, Eibarren, Lasarten, Pasaian eta Hondarribian. Bueno, muy brevemente, buenos días y muchas gracias por venir. Estamos presentando la cuarta edición del programa Kultur Dealers, que como sabéis es una iniciativa promovida por el Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Guipúzcoa en compañía de Robin Comunicación para abrir un espacio de creación y pensamiento dándole visibilidad en la calle a través de microrrelatos que están en máquinas expendedoras, uno de cuyos ejemplos tenéis aquí. En esta edición, como en la pasada, se ha propuesto un tema. El tema elegido ha sido el cambio climático, que pensábamos que era una buena ocasión para hablar de ello. Si bien todavía hay gente que trata este tema casi como un asunto de alarmismo, ¿no? Creemos que estamos en una situación de urgencia. Y como dato curioso, este viernes en la radio, escuchando la radio, aparecían los datos del Deustobarómetro y entre otras cosas que se resaltaban, una era la opinión sobre el medio ambiente y decía concretamente que el interés por el medio ambiente ha pasado del 0,4% al 9% en los últimos 5 años. Decía, de hecho, hay más vascos y vascas preocupadas por el medio ambiente que por la relación de Euskadi con el Estado español, el 7%. Este era el titular y bueno, lo aporto como dato curioso, ¿no? Hemos contado en este ámbito con la participación de la Fundación Cristina Nea, que ha elegido los relatos con mayor carácter didáctico. Esperábamos, bueno, la presencia de su director, que no ha venido de momento. Los textos de ficción, la mecánica es que los textos de ficción son seleccionados en dos fases. En una primera fase, por un jurado de 5 miembros, 5 personas no profesionales, pero sí relacionadas con lo que vienen del ámbito de los talleres de escritura, y esa selección pasa a una segunda fase, a una segunda selección ya por un jurado de escritores profesionales, y este año hemos tenido con nosotros a Kiskitza Ugarteburu y a Juan Velázquez. El mayor número de los relatos están en euskera y castellano, si bien de todos ellos una selección se traduce al inglés y al francés. Os decía que se han recibido casi un centenar de relatos y que todos los microrelatos se distribuyen a partir de mañana martes y hasta finales de septiembre. Ya he comentado dónde estaban las máquinas, pero bueno, igual Beñat puede darnos detalles de la ubicación concreta de las mismas y de cómo funcionan. Hola, un cacho. Como decía Apache, la verdad que es la cuarta edición y vamos a aprovechar lo mejor que hemos aprendido en las ediciones anteriores. Por tanto, en las ubicaciones vamos a hacer lo mismo. Vamos a distribuir
pues desde llega desde Donostia hasta Eibar, hasta Tolosa, Zumaia, Zarautz, Getaria, Lasarte, Pasai, Hondarribi, una máquina por lo menos por cada ubicación. En Donostia hay tres, por ejemplo, que es donde más hay, y están ubicadas en sitios de mucho paso, que era la intención de la campaña, siempre ha sido sacar la cultura de los sitios más típicos o más habituales en los que consumimos cultura. De manera que vamos a encontrarnos en muchas estaciones de Euskotren, va a estar en la estación de autobús de San Sebastián, en sitios de mucho paso. De ahí también que una gran cantidad de los relatos estén traducidos tanto al francés como al inglés, aprovechando estos meses de verano, pues la afluencia de gente que pasa por allí, y que también no solo la gente de aquí podamos disfrutar de esta acción, sino que también la gente que llega a Guipúzcoa pues se encuentre con una iniciativa original, entretenida para esos lugares en los que luego vas a coger un medio de transporte, y bueno, se enteren de lo que estamos haciendo aquí. Como decía Apache, hay que elegir primero el idioma, después entre creación y pensamiento. Pensamiento son los textos elegidos por Cristina Enea, todos que versan sobre el medio ambiente y el cambio climático, y también sobre ese tema versan los de creación, en los cuales se ha producido una participación y se han elegido, pues vamos a decir, los mejores a través de esos dos jurados. Ha habido ganador al relato en euskera, ganador al relato en castellano, y también quería decir que aunque por lo que sea alguien no se topa con una de las 12 máquinas que van a estar desde esta semana, desde mañana hasta finales de septiembre, si por alguien no se topa con ninguna máquina, a través de la web culturedealers.com, dentro de la web de Guipúzcoa Cultura, puede también acceder a los textos. Hay un sistema de aleatoriedad, igual que el que tiene la máquina, en el cual tienes que elegir el idioma, tienes que elegir la característica del texto y darle a aceptar, de manera que si alguien quiere buscar su texto, lo va a poder hacer ahí de manera más rápida y de manera más, vamos a decir, continua. Y además se puede compartir en redes sociales y todo, bueno, pues para que Culture Dealers, a pesar de que es una iniciativa más offline, también tiene su vertiente online para que llegue a más gente, pasen o no por delante de la máquina. Si queréis vosotros contarnos algo de cómo ha sido vuestra experiencia o vuestra participación, Maite, Bueno, no sé, yo desde que me enteré que estaba en la iniciativa la primera vez hace 3 años o 4, no sé cuándo fue, sí, esta es yo la siempre he cuarta, sí. participado. Me parece que sí, al final el formato del texto corto a mí me gusta, porque hoy en día se lee todo muy rápido, entonces, bueno, todo a través de redes también. Entonces, me gusta la idea de textos cortos y la idea de eso, de que ahí aprietas un botón y te salga algo, pues a mí me da vidilla. Entonces, siempre he participado. Y bueno, sí que al principio era tema libre, ahora es con tema concreto, que lo pone un poco más difícil, porque a veces dices, bueno, tú vas escribiendo cosas y pues igual te gustaría poder participar con lo que te ha quedado mejor o crees que te ha gustado más. Pues bueno, no es así, pues nada, pues participamos como hasta donde llegamos. Y nada, y este año pues volví a mandar, vi cuál era el tema, y repasé un poquito a ver qué tenía relacionado con eso. La verdad es que poca cosa, porque suelo escribir más cosas relacionadas con cómo somos, y digo a nivel psicológico y a cómo nos relacionamos. Pero bueno, encontré un relato un poco de ciencia ficción que podía encajar y lo mandé, y sinceramente lo único que esperaba era, bueno, a ver si le apretando el botoncito me sale. Entonces, cuando te llega el mail, pues te hace ilusión, porque normalmente rara vez te toca algo más allá, o sea, solo te pagan por lo que trabajas, así que por lo que haces por placer normalmente no tienes ningún tipo de beneficio. Y nada, pues encantado de saber que está ahí, que a alguien le ha gustado y eso, no sé, más o menos eso te puedo contar. Y bueno, que sí que me gusta escribir, aunque igual antes escribía cosas más largas, pero luego el problema está que cuando escribes algo largo tienes que conseguir que a alguien le interese leerlo. Entonces, como es complicado, pues lo corto y más fácil colarlo a la gente que te conoce y dices, está, a ver si consigo que se lo lea. Y entonces, pues nada, me he ido microescribiendo cada vez más. Y esa es un poquito la historia por mi parte. Bueno, no es que te haya tocado, Ah, sino que tú lo vale. has ganado, ¿no? O sea, no. Bueno, me lo he ganado, seguro que un montón de gente también, porque al final yo siempre pienso, algo que haces no es ni mejor ni peor porque tenga un premio, es igual. El tema es que a veces pues hay factores que influyen en quién gana o en que el quien lo ha leído le ha gustado. Es algo subjetivo, yo creo que en todo esto hay una parte objetiva, que efectivamente algo puede estar bien o mal hecho, pero a partir de que tiene unos mínimos es subjetivo. Entonces, pues bueno, las otras veces era peor lo que escribí. Pues gustó menos, pues yo qué sé, no sé. Tampoco creo que hay que darle más importancia a eso. Aunque evidentemente ganar, pues siempre gusta, porque si encima tienes un premio, pues mejor que mejor, Muy ¿no? bien.
Maite, zerbait nahi? Kaixo, egunon. Bueno, nik ere urtero parte hartu izan dut, lehiaketa honetan. Egia esan, justu kontrakoa gertatzen zaitez, gai ematen didatenean asko errazten dut idatzen edoan. Zer nik aldez aurretik anestetik izaten idatzita, osea, gaiaren arabera edo lehiaketaren arabera idazten dut. Horri egokitzen ez. Horren, horrenengo bi urteetan edo, pixkat, kostatu zitzaidan, ari bat edo hartzea edo, honetarako egokia izan ziteken testu bat edo idaztia. Bai, iaz da bai aurten asko zara arraxo gertatu zait. Mikro kontakizunei dagoki hori ez nire bai, ni pixkat luzeago kontestuan aldekoa naiz da, askotan kostatu zait pixkat egokitzea honetan, eta boste unitzeetara mugatzea, ez beti pasatzen naiz, beti pasatzen naiz, da beti lan izaten detor, nondik moztu eta nola egin hori. Ni, programa hau irutze zait, zoragarria irutze zait, zen, nik idazten den momentu batean oso oso motxa da, eta gero dakan eragine horretan jendeak ezagutze zaitu, jendeak herrian bertan behintzat zarautzen, nik ikusiet zure testoa irakurri dut, zure testoa irakurri dut, ezke, herri txikitakoak ere, nahi barba da domostilar, edo usten baiten, ba, ez da horrelakoa izango, baina herri txikitan bai, ze, irakurri dunak beti ezagutze zaitu, eta horrek beti azeretetze zaitu. Ez? Eta horten ere, ba, bueno, hori pentsatzen nuen, niz zainegoen, ba, beste urtetan bezala iritsiko zitzai dela, mesu bat esateko aukeratua izan zera, eta hori, eta batean esan zidaten ea, bueno, ba, irabazi egin dezun, ez entzor, koentxo, ez? Ba, horrek, beste urtetan ez bezalako posa ematen dizu. Posten geha. Curiosamente, con lo que comentaba Maite y las dos versiones, los dos últimos años siempre hemos tenido un poco la duda de si elegir un tema o no. Bueno, tú decías que te resultaba más complicado, tú que te resultaba más fácil. Sí es cierto, Beñat, que baja un poco la participación una vez que eliges un tema, pero bueno, me congratula ver que no a todo el mundo le condiciona para mal, sino le condiciona para bien. Chema ha venido por fin, por fin, director de la Fundación Cristina Enea, que bueno, pues estábamos esperando que nos contases un poco cómo ha sido la participación, cómo ha sido vuestra experiencia, tal, bueno, hori. Bai, bueno, lehendabizikoa barkatu gaur udalekuak hasten zian, y los niños hoy se han resistido como gato panza arriba a quedarse solos, con lo cual, lo primero barkatu enberando etortze gatikan. Bueno, egia esan, interesgarria esan erronka bezala, ¿eh? Para nosotros era un reto, desde Fundación Cristina nos dedicamos a, sobre todo, cambio climático, medio ambiente, a la parte didáctica, y el reto cuando nos propuso la Diputación, cuando nos propuso Culture Diles de tratar de hacer una selección de relatos que no tuvieran nada que ver con la didáctica, pero que a la vez trataran de comunicar muy mucho aspectos ambientales, pues al principio dijimos sí, porque siempre decimos que sí, tenemos esa tara mental, pero luego cuando ya estuvimos reflexionando un poco, la verdad es que nos costó un poco al principio, luego nos enganchamos y luego empezamos a mandar relatos, ya nos dijeron Cristina y Bella, bueno, quizás ya es suficiente, con una veintena larga es más que suficiente, pero nos sirvió muy mucho para tratar de tirar de clásicos, para tratar de tirar de narrativa actual. Y además incluso nos metimos en ¿por qué no música? Azken finean gaur eguneko musikariek ere egiten dute literatura, azkenean bertxotan ere esaten da eta egiten dira gauza interesgarriak, behar bada ematen du oso harina diala, baina sakonki aztertu ezkio, sakona dira esaten dana. Eta azkenean guretzat erronka bolita izan da, espero ez genuna erronka izan zen, eta emaitza makinitan atako da, ikusiko ez dute interesgarria den ez, baina bintzat guretzat oso aberazgarria izan da, eta espero dugu ere, ba, jendeak sakatzerakuan botoia, hortian ateratzen danean, ba, lako, ez dia errelato, ez dia idazlan osori, baizik eta estraktu batzuk, aukeraketa batzuk. Nik uste dut, pixka torekatzeko, ba, sortu berri duten lana, interesgarri izango da, elkartzeko bi gauzak, eta hori da, azkenean gure partizipazioa nolako izan da, nik, desde luego, encantados de haber participado y encantados de haber sido invitados, por supuesto. Bukatzeko bakarriko goratzea, bihartik aurrera erabilgarri egongo die errelatuak, mikrokontakizunak, irai arte. Y si tenéis alguna pregunta, pues os respondemos. Zenbat erabiltzaile izan dituen
Ba, egia zan, ba bai, baina harrapatzen azu, estatistika, gabe, baina tu sabes más o menos preguntar si los años anteriores, los índices de participación... Sí, el número exacto de la participación, pues sé que este año los seleccionados rondan el centenar, sé que el primer año hubo más o menos el doble y los años siguientes han sido... Pues como si ahora es el centenar, ha sido 150, 130, 160... Sí, pero luego a la hora de las... No sé si habéis contado las personas que van y acceden... ¿Y las veces que salen? Sí, esos son por miles. O sea, esos por miles de sacadas. Sí, no, la verdad que... Sé que cuando hicimos alguna vez mucho balance de la... Sé que hicimos algún año rueda de prensa de balance o lanzamos los datos en la web, son miles. O sea, funciona mucho... La gente lo usa más de lo que a priori no, pues no sabe si la gente lo va a usar, si lo va a entender, si le va a gustar, si lo va a compartir. Pero sí que son bastante positivos, incluso igual en ubicaciones en las que tenemos más duda. A veces, por ejemplo, en el Museo Valenciaga, que va a estar este año también, es una ubicación en la que a priori igual dices, bueno, pues igual no va a ser igual que un Euskotren. Pues mucha gente la usa. O sea que siempre el nivel es bastante alto. Bai, zentzu horretan, lau urte hauetan datuak aztertu ditugu. Eta, bueno, horregatik, ba, igual, leku aldaketak, eta horrezkoek. Eta, bueno, interesatzen bazaizu datuak, ba, eskaia zu eta... Bai. Lehiaketan, ez dakit. Tendremos que decir exactamente. Normalmente el jurado, en cuanto llegan, el jurado inicial recibe casi directamente los textos, bueno, sin nombre, sin datos, solo el texto, y normalmente sobre el 50% de los textos que salen en la máquina son los que superan el corte, digamos. O sea, este año casi es un centenar, pues más o menos seguramente sobre el doble o así habrán llegado. Tendríamos que mirarlo, ¿eh? Bai, ze liburu lute bat, bakoitzari, eta bueno, zuek aukeratu behar dezue, ze liburuak hartu eta bai. Irabazle bakoitzari, liburu lute bat. Eta lau hizkuntza esan duzu, Bueno, bi hizkuntzetan, jatorrizko bertzetan, bi hizkuntzetan, baina, bueno, selekzio batekin, itxulpenak egiteguz, nola, leku, bueno, turistiko, hainbat leku turistikotan, honez, bueno, pentsatu dugu, ingelesez eta frantsesez ere jartzea. Eta mikroipen guztik traduzitzen dituzuen? Inglesa eta frantsesa. Bai. Selekzio bat, Selekzio bat. Ez denak. Selekzio bat. Bai. Bueno, ba, galderarik, mila esker etortzagatik eta hurrengo arte. Vale.